Cuando mezclas zanahorias con banana y lo tomas por 3 días, los resultados que obtendrás te dejarán sorprendido. Este batido es recomendado especialmente si tienes entre los 20 a 70 años de edad, aunque es bueno tomarlo a cualquier edad. Ahora te diré cómo preparar este poderoso batido a base de zanahoria y banana, el cual te dejará con la boca abierta por sus asombrosos resultados. Pero antes te diré por qué es de suma importancia mezclar la avena con agua y el zumo de limón. Cuando tomamos esta potente mezcla obtendremos estos beneficios. Número 1. Regula el nivel de azúcar. Número 2. Mejora la digestión. Número 3. Previene el estreñimiento. Número 4. Depura el organismo. Previene enfermedades degenerativas pues activa las funciones cerebrales. Número 5. Reduce el riesgo de cáncer de mama. Además, su alto contenido en fibra proporciona la saciedad. En el caso de personas con obesidad, agregar a su dieta diaria ayuda con la pérdida de peso. Ahora, prepararemos el batido de zanahoria con banana. Empezamos pelando una zanahoria. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras, para enviarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para María Dolores, que nos mira desde Costa Rica, y Luisa Ramos, que nos mira desde Venezuela. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Luego, la picamos en pequeños trozos. Ahora tomamos el guineo y lo picamos igual en trozos pequeños. Agregamos a la licuadora los trozos. Colocamos media taza de avena. Un poco de miel. Y por último, 1 litro de agua. Licuamos por alrededor de 2 minutos. Si has llegado hasta aquí mirando nuestro video, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que déjame aquí debajo el siguiente mensaje. Quiero bajar de peso para enviarte un saludo muy especial. Una vez licuado, servimos en un vaso y disfruta de este potente batido. Deberá tomarlo en ayunas 2 o 3 veces por semana. Luego de 2 semanas notará los resultados deseados. Me gustaría que calificaras esta receta del 1 al 10, para saber si te gustó el resultado. Amigos, espero que hayan disfrutado la receta de hoy. Les envío un abrazo muy fuerte, y nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga a todos.